Así ha sobrevivido el rey Felipe a los momentos más bochornosos del Día de la Hispanidad. Antes del año 2014, su presencia acompañaba a la del rey Juan Carlos en cada celebración del Día de la Hispanidad, y era más que aclamada siendo príncipe heredero. El rey Felipe hoy es, sin duda, la figura estelar de cada uno de estos eventos al convertirse en monarca, y los actos a celebrarse en el Paseo de la Castellana son una de sus citas más especiales e inalterables en su calendario de actividades de cara a representar a Casa Real. En esta edición, tal como ha sucedido en los últimos años, la ministra de la Defensa Margarita Robles confirmó que habrá un homenaje más que merecido para honrar los esfuerzos de las redes de servicio de emergencia, que durante estos años pandémicos se ha mantenido en la primera línea de batalla frente al coronavirus, y este año podrá apreciarse, tal como en 2021 el esperado desfile tradicional, y que incorpora este sentido acto que se ha convertido en la piedra angular de la era de Felipe VI. No es la primera vez que la familia real ha debido confrontar a situaciones de riesgo en las que la fiesta nacional ha refrendado la unión y la institucionalidad. Recordemos que en 2002, el festejo se llevó a cabo con extremas medidas de seguridad, debido al ataque terrorista sufrido en 2001 en el subterráneo de la Plaza de Colón, y en 2017, el homenaje se celebró para saludar y respaldar a la Guardia Civil y la policía 11 días después del referéndum que se llevó a cabo de forma irregular en Cataluña. A pesar de que el discurso del rey Felipe en su oportunidad marcó un antes y un después de su reinado, la unidad nacional se enmarcó como parte del evento en medio de sendos debates nacionalistas e independentistas. Por supuesto, nadie puede olvidar el toque de color que la esposa del rey Felipe, la reina Leticia, ha dado a estos eventos año tras año. Aunque en su debut en 2004 no quiso arriesgar y optó por un estilo sobrio, a partir de su ascenso a monarca en 2014, su estilo impecable dominó la escena, y con ella el de sus hijas, Leonor y Sofía, que debutaron con apenas 8 y 7 años y con el paso del tiempo, han sido el rostro más fresco y renovado de la institución en este tipo de ceremonias. Incluso las anécdotas propias de esta celebración dan para todo tipo de situaciones. Desde la metida de pata de Iñaki Urdangarín, hasta los abucheos que acompañaron al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, durante 2018 y 2019, mientras que por otra parte, la figura del rey Felipe era ovacionado por los presentes.